Eduardo ha sido viceministro de Educación Superior, ha sido rector de nuestra universidad, ha sido ejecutivo del COB, es decir, el número uno de las universidades del país. Si ella, vos conoces la universidad, Eduardo, eso está claro. Sí, sí. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Sí, tengo la suerte de haber hecho una carrera universitaria prácticamente, pasando pues, precisamente hasta como decano, director administrativo, rector de la universidad, ejecutivo del CV en dos periodos. Yo he sido el último secretario ejecutivo electo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. He estado prácticamente dos periodos y al final... Porque el resto es... o sea, después han venido interinos, ¿no? Un interinato se ha prolongado. Sí, sí. Pero bueno, a mí me da la impresión, hablando francamente, Eduardo, que es un cuerpo que se está cayendo a la universidad, porque son demasiadas denuncias de corrupción, irregularidades en todo sentido, ¿no? Desde que no pueden elegir al rector, por ejemplo, en la Juan Michel Saracho, hasta las irregularidades en las FUL, el Centro de Estudiantes, estos manejos de dinero público, el IDH estudiantil. Es decir, otro, el tema que tocaban, que la gente criticaba, los docentes que no quieren jubilarse, son claramente el cargo de un docente en la universidad es vitalicio, ¿no es cierto? Y con muy buenos sueldos por bono de antigüedad, más que de los parlamentarios. Es un problema serio el de la universidad, ¿eh? Sí, efectivamente, tanto a nivel nacional como en cada una de las universidades. Pero, Rodrigo, este es un problema más que todo un tema moral. Evidentemente hay disposiciones legales que regulan el comportamiento de las personas en la universidad, pero también hay temas éticos y morales que muchas veces tienen más fuerza que un tema legal. O sea, yo siempre he hablado del tema de la gestión ética universitaria. Y la gestión ética universitaria pasa pues por cumplir principios, por cumplir valores, por cumplir normas. Yo tengo que, y les aseguro eso, de que el sistema universitario está muy bien normado, muy bien regulado, desde el COB, pero no se cumple. Por eso, pues yo digo está bien normado, pues bien regulado, falla, pero no se cumple. Algo falla. Por ejemplo, yo te pregunto en temas generales, antes de entrar a lo específico, ¿es correcto que, a diferencia de otras entidades públicas, familiares puedan ser docentes, esposa, hijos? Porque ahí se arman clanes familiares. No va, o sea, justo sería la casualidad de que el mejor ingeniero es el señor X, la mejor ingeniera es la señora Y, y el mejor nuevo ingeniero es el hijo. Pero es correcto, a mí me parece que esa es una irregularidad en la universidad, que no que puedan entrar esposo, esposa, hijas, por ejemplo, a dar docencia en la parte administrativa. Bueno, en el tema administrativo está prohibido, inclusive por la ley. No, en docencia, estoy diciendo. Sí, en docencia. Está prohibido. En docencia no, porque entran por méritos, entran por exámenes. Siempre y cuando, Rodrigo, entren con un examen de suficiencia, con un examen de competencia. Pero no entran por exámenes de competencia. Yo quisiera saber, a lo mejor me equivoco, yo quisiera saber cuándo en la universidad, ¿cuándo hice el Saracho? Estoy aquí en Tarija. Quisiera saber de las otras universidades, ¿cuándo ha entrado por última vez un docente en examen de competencia? Porque lo que pasa es que hay una serie de mecanismos, Eduardo. Nombran interinos, a los interinos los dejan un montón de tiempo, de ahí los regularizan. Después dicen examen de méritos, pero es entre los interinos o entre los que han nombrado a dedo al principio. ¿Cuándo ha habido examen de oposición por última vez en la universidad? ¿Qué es examen de oposición, señora? Que yo, por ejemplo, digo, yo soy mejor profesional en la cátedra que Eduardo Cortés, yo lo reto a Eduardo Cortés, y los dos damos un examen y el mejor se queda. ¿Cuándo ha habido por última vez un examen de oposición en la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho? No ha habido. Pero por eso, yo reitero, es un problema de cumplimiento de normas. La norma está ahí, el sistema universitario es muy bien regulado, sino que las autoridades no cumplen, se inventan mecanismos como para poder hacer ingresar así a los docentes. Hay clanes familiares, entre el amigo, entre el primo, entre el hijo, entre la esposa, ¿no es cierto? Ahora, yo veo lo que pasa en la universidad pública, porque yo soy de la universidad pública. Claro. Y yo valoro la universidad pública y a la gente que dice que la educación pública es peor que la privada. Yo le doy el ejemplo de Finlandia, donde es el país que hay mejor educación del mundo y es pública. Le doy el ejemplo de la Universidad de Buenos Aires, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo y es pública. Pero acá está dejando de ser pública la universidad. Te pongo un ejemplo, Eduardo.
están creando unos programas, por no ponerle yo creo que el nombre de carrera, me da la impresión, programa de fisioterapia, van a cobrar mensualidad a los alumnos, eso es privatización de la universidad. Y tú me dirás, pero no hay plata para fisioterapia. Y yo te diré, yo creo que hay plata, solo que se paga en supernumerarios administrativos y en elevados sueldos de docentes. Sí, ese es un tema también de discriminación, porque no puede haber algunas carreras gratuitas y otras que se autofinancien. Por eso, incumplimiento de normas. La universidad si cobran, en todos los niveles tiene que ser gratuita. Si cobra la universidad, que se deje de subvencionarla. O sea, si van a cobrar, listo, ¿no es cierto? Que se deje, que el Estado deje de darle plata. La universidad tiene que ser gratuita. Han empezado a cobrar matrícula de 700 bolivianos a los nuevos alumnos. Era matrícula cero antes, porque además creo que se la llevaban los centros de estudiantes, ¿no es cierto? La gastaban. Sí, sí, una parte. Bueno, pero ahora han vuelto a cobrar matrícula, no sé si va a los centros o si va al tesoro de la universidad, pero de 700 bolivianos. Entonces, Eduardo, yo creo que está claro que... Ahora, lo que tú sabes, lo que yo sé, si salieran excelentes profesionales, todos estaríamos calladitos, ¿no es cierto? Pucha, no sé cómo hacen, pero no salen, ¿no? ¿Qué hacemos, Eduardo? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace la reforma de esta universidad? Que a nivel nacional no es solo Tarija. Ojo, en Cochabamba vi creo que una guerra civil por el tema de los, de los docentes, de los que los nombraron a dedo. Es decir, es una crisis general. En La Paz estamos viendo. Eduardo, tú conoces el mundo universitario, a lo mejor yo soy ignorante. Yo no me imagino una universidad de otro país donde le den plata pública a los estudiantes para que manejen proyectos. Los proyectos los hace la universidad, los administrativos, los docentes. 4 millones de bolivianos en Tarija en 3 años la FUL manejando. Sí, ese ha sido un error porque, bueno, ahora se ha podido ver cuáles son los resultados. Pero la idea, Rodrigo, era buena, porque fíjense, yo estaba en ese momento como secretario ejecutivo del CV cuando tramitamos de que parte de los recursos del IDH vayan al sector estudiantil. Pero ¿cuál era la idea inicial? Los trabajadores de la universidad, ya sean las autoridades, docentes y administrativos, teníamos un seguro social universitario y el estudiante no tenía, tenía un servicio estudiantil que era ínfimo, era mínimo, y se producían accidentes, problemas serios, porque la gente que entra a la universidad pública es gente humilde, es gente que no tiene recursos. Entonces, en mi gestión hemos tramitado de que el gobierno nos autorice utilizar parte de los recursos del IDH para que cuenten con un seguro social universitario estudiantil para todos los estudiantes sin ningún tipo de discriminación. Se ha logrado eso, se puede utilizar recursos y ahora yo me entero de que no le dan un buen servicio, habiendo los recursos para los estudiantes. ¿Qué es lo que falta? Gestión. ¿Qué es lo que falta? Cumplimiento de normas. Eduardo, yo digo, el estudiante va a la universidad a estudiar, no a manejar plata, no a organizar cursos, no a organizar proyectos. Claro, para eso hay personas encargadas, profesionales. El estudiante, ¿a qué va a la universidad? Va a estudiar. Ahora, si quieres ser dirigente, tienes que ser liderazgo, si quieres tener liderazgo, ¿no es cierto? Sí, pero no por plata. Yo he sido dirigente de la FUL 2 años en La Paz. Y he sido secretario general del Centro de Estudiantes de Economía, el más grande de la Universidad de La Paz, 1 año. Jamás hemos recibido un peso. Pero jamás, ¿no es cierto? Necesitamos plata para funcionar, una feria, una fiestita, aunque nosotros nos recaudábamos. En la época en que la FUL era poderosa, ¿no? Paralizaba ciudades y tú sabes eso. Ahora la FUL no cuenta, pero maneja millones de bolivianos de la plata de la gente. Claro, de la plata, de los recursos del IDH, para algunas actividades también, ¿no? O sea, el tema deportivo es parte de la formación también profesional, pero siempre y cuando se maneje de manera transparente. O sea, si es que se le entrega recursos para que desarrolle un campeonato a nivel de todas las facultades de la Universidad Juan Michel Tracho, hay que supervisar, hay que hacer el seguimiento para que puedan también desarrollar ese tipo de actividades. Pero no, ¿qué es lo que ocurre aquí? Le dan el dinero al Ejecutivo y después rinde cuentas. Y el problema está en la rendición de cuentas. Eduardo, no pueden darle a un estudiante plata para que organice un campeonato. Para eso hay personal administrativo, 900. ¿Cómo le van a dar? ¿En qué lugar del mundo le dan plata a un estudiante para que organice actividades? O sea, es algo que no puedo entender, no me entra. ¿Cómo le vas a dar plata a un estudiante? Él tiene que estudiar, tiene que ir a pasar 5 materias el semestre, quiere ser dirigente, tendrá actividades. ¿Cómo le vas a dar plata? ¿Quieren hacer campeonato?
¿no? Para todas las facultades, organiza la universidad. No hay un departamento de extensión universitaria. ¿No? Ellos tienen que organizar. ¿Por qué le das plata al estudiante? Hay una división inclusive de cultura y deporte. Yo coincido plenamente contigo, Rodrigo. Y encima creo que son 900, super, me dicen en la Universidad de Tarija, o sea, un montón de gente. Encima no organizan los campeonatos, le dan la plata a los chicos para que organicen. Por eso. Eso está mal. Hay normas que hay que cambiarlas, hay otras normas que hay que cumplirlas porque están bien elaboradas. Y ese es el problema, es un tema de gestión, Rodrigo. Una gestión universitaria, ética. Eso pasa por ser responsable, por ser cuidadoso, por ser íntegro, por ser solidario y una serie de temas que tienen que hacer, tienen que ver con la gestión ética. Bueno. Quería consultarle a nuestro invitado si conoce el caso de Max Mendoza, qué es lo que opina, y creo que en alguna entrevista lo mencionó. Sí, sí. Creo que te menciona Max Mendoza en una última. Sí, yo lo conozco muy bien porque cuando yo me fui al CV, había un secretario, mejor dicho, un presidente de la CUP, que era de Cochabamba, Johan Herbas, y Max era su asesor. Él tenía un asesor y Max tuvo la habilidad para después, cuando termina su gestión Johan Herbas, él se hace elegir secretario presidente de la CUP. Conmigo llegó a trabajar un mes, pero nosotros no lo teníamos en las oficinas del CV, sino iba a las reuniones, a los congresos, a las conferencias. Ahí nos veíamos porque él no tenía por qué estar en las oficinas del CV. Y después termina su gestión, un primer periodo. Bueno, yo ya me vine aquí a Tarija y él asume ya un segundo periodo. Sí. Normalmente, según las normas de la Confederación Universitaria Boliviana, debería haber estado máximo dos periodos, o sea, seis años. Seis años. Se ha quedado 10 años. Sí. Él ha solicitado que se postergue un mes el Congreso y él ha aprovechado ese mes para volver 4 años. Claro que le interesaba porque ha aprovechado también. Claro. No sé de qué forma le ha convencido a los miembros del Presidium, que eran los que se quedaron transitoriamente a la cabeza del CV, para que le asignen un sueldo de 21.870 bolivianos y una serie de beneficios. Sí. Y lo peor que lo que ha hecho también, y eso no lo están mencionando todavía, es el hecho de que él ha viajado como representante estudiantil utilizando recursos institucionales de una universidad pública, cuando eso debería haber utilizado él, los recursos que aportan los estudiantes. Y una serie de ustedes han visto, ha sido un escándalo tremendo lo que ha ocurrido, que ahora ya estamos viendo que sí, las autoridades están tomando cartas en el asunto. Hoy ha salido ya una alerta migratoria para que no pueda abandonar el país, porque las versiones eran de que se estaba preparando para irse. Ahora su idea es la de tomar acciones para que aborte el Congreso y él seguir postergando. Él plantea que se postergue un mes más un congreso y ese mes lo va a volver cuatro años como lo he hecho inicialmente. Sí, ese es el problema. Y a mí me mete, sí, efectivamente. Sí, lo mencioné en una entrevista. Sí, y yo tengo que aclarar eso. Eso obedece al hecho de que Max quiere manejar todo el sistema universitario y él tenía un candidato a rector aquí en Tarija, que se supone que no era yo, pues. ¿Y qué es lo que ha hecho? Veía la forma de bajarme a mí de la carrera electoral y en el mes de agosto, las elecciones fueron en septiembre del año pasado, no sé, apareció una señorita para decir que yo tenía un proceso penal por uso indebido de influencias, yo ni sabía de eso. Después, cuando averiguo, es del año 2014, un tema que no tiene ni pies ni cabeza, porque yo lo único que he hecho, y mire, traigo la documentación, lo que he hecho ha sido legalizar un diplomado, una fotocopia de un diplomado de una docente de Pando. Esa docente hizo el trámite por ventanilla, lo revisó el jefe de títulos y grados y me lo entregan a mí, yo tengo que firmar nada más, yo firmo 50, 60 títulos al día, ¿no? Y la señora esta, la docente, lo que hizo fue falsificar el título profesional del diplomado. Entonces, como tienen que constatar, y la norma dice original, y la fotocopia se firma, le he firmado yo. Le pido un informe al encargado de títulos y grados y me dice que yo he seguido, lo tengo aquí, yo he seguido todo el procedimiento establecido. Pero después me denuncian de que había sido un título falso. ¿Qué es lo que hago? Lo tengo aquí las copias. ¿Qué es lo que hago? Yo soy bien cuidadoso en eso.
Lo primero que hago es alertarlo al rector del Beni, porque supuestamente un título del Beni era el que me falsificaba, diciendo que denuncien ante la fiscalía y que nosotros como CV nos íbamos a constituir en parte de esa investigación. Mando otra nota al rector de Pando diciéndole de que al haber indicios de falsificación de ese título, se deje sin efecto el título. Ella quería, o el certificado, ella quería utilizarlo eso para volverse titular en una materia. Uh-huh. Entonces no le ha servido porque lo dejaron sin efecto. Y el uso indebido de influencia es cuando llega a prosperar el tema de ese procedimiento. Y lo extraño todavía es que cuando a las personas que han falsificado el título, hay una señora Llanos, que es la licenciada, le rechazan la denuncia en dos oportunidades. Y ahí yo no soy abogado, pero tengo que aprender de eso. O sea, no se puede iniciar procesos por el mismo hecho, dos veces por el mismo hecho. Yo me vuelvo de denunciante, me acusan a mí como si yo hubiese sido el culpable. Pero bueno, yo como siempre confío en la justicia, lo que he hecho, he dejado en manos de la justicia, es un tema del año 2014, pero ha tenido fundamentalmente un móvil político para quererme a mí bajar de las elecciones y que aquí tenga, que gane el candidato que era de su línea de Max Mendoza. Bueno, mira, tengo miles de mensajes, son las 2:04, no voy a poder leerlos, pero mira, todos dicen eso, familias enteras trabajan de administrativos en la Saracho, entran por invitación directa, no entran por competencias. Bueno, uf, miles de quejas de salud, con la universidad. No sí. Es cierto. Mi impresión, hay que aprender de la historia, Eduardo, mi impresión es que este modelo de universidad ya no da más. O sea, de verdad no da más, y yo creo que no basta con que salga Max Mendoza, es un tema profundo, una crisis profunda, que se ha dado muchas veces en la historia de la universidad. En los años 70 hubo una revolución universitaria, ¿te acuerdas? Sí, sí. Por cierto, en el año 53 el Estado intervino las universidades con la Revolución Nacional. A mí me da la impresión que no da más. Yo quiero a la universidad pública, respaldo a la universidad pública, pero yo creo que si no tiene la capacidad de cambiar de verdad, la van a cambiar. Esa es mi impresión. Y ese es el riesgo, ¿sí? ¿No? Bueno, Eduardo, gracias por estar con nosotros y por debatir eso. Yo sé que es un tema complejo, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí está. Y vamos a ver qué pasa con Max Mendoza. Y si se va a hacer el Congreso, ¿tú crees? ¿El de Potosí crees que se llegue a realizar ahora? Es un tema incierto porque van a asistir las universidades, ¿no? Porque como es un Congreso de universidades y cada universidad acredita a sus delegados, no es obligatorio, eso es, hace creer Max, de que él, si él no está, se tiene que anular el Congreso o se tiene que postergar. Es un Congreso de universidades donde asisten representantes docentes y estudiantiles de cada universidad. Y ellos tienen que hacer el quórum. Asisten 6 o 7 representantes docentes y 7 representantes estudiantiles. Entonces, más o menos son 14, 15 por universidad. 11 universidades van, esos son los que pero votan. Por ejemplo, acá en Tarija, yo entiendo que no ha habido elección de delegados, la FUL creo que en Tarija no es electa por voto, sí. Lo cual me parece increíble. O sea, no puede haber una FUL no electa por voto, ¿no es cierto? Yo nunca he escuchado una. Y anoche estaba juntamente acompañándolo a Max en esa conferencia. Ah, estaba en la conferencia, la FUL de Tarija. Claro. Una FUL trucha, 4 años, que a dedo le pusieron como ejecutivo de la FUL, sin ni siquiera haber participado él en las elecciones. O sea, no ha habido elección, señora, para que usted se ubique. Sí. Bueno, ahí está. Vamos a seguir con este tema, que es un tema de la sociedad. Eduardo, gracias por estar con nosotros. No, le agradecido soy yo. Bueno, ahí está. Liliana. Un tema complejo, complicado. Bueno, Liliana, ¿cómo nos vamos? Nos hemos pasado varios minutos. Vamos a hablar de asador chaqueño para quienes quieren disfrutar este fin de semana de un rico asado.